facebook.com/ecomedios1220. Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción Fernando Fuentes. Bueno, bienvenidos como siempre a una nueva edición del Tornillo de Arquímedes. Primero agradecerles, realmente hemos tenido en las últimas semanas un número importante de nuevos oyentes y de nuevos seguidores, así que estamos muy contentos con esa situación. Así que bueno, como siempre, Fernando Fuentes y yo, Oscar Rizzo, en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Oscar, muy bien, muy bien. Saludos a toda la gente que nos sigue acá en el Tornillo. Bien, bien, bien. Bueno, hoy tenemos como siempre, ¿no?, un tema central. ¿Cuál va a ser, Fer? Sí, Oscar, hoy venimos por el lado de los tiburones, ¿no? Animales fascinantes, yo diría incomprendidos, ¿no? Digamos, lamentablemente no la están pasando nada bien en la actualidad. Y bueno, hoy la idea es conocer un poco más acerca de ellos. Para eso hemos convocado a Cintia Auruch. Cintia es doctora en ciencias biológicas, es investigadora del CONICET, trabaja en el Centro Nacional Patagónico, esto es el CENPAT, en Puerto Madryn, en Chubut. También pertenece a la Universidad de Tasmania. Allí se encuentra en este momento, un poco por la pandemia y un poco por, estos estudios. Así que desde allí nos comentará algo acerca de estos animales fantásticos. Así es, así es. Y en Vencedores Vencidos tenemos la invención del estetoscopio, Fer, digamos, que hace ya unos cuantos años, elemento que aún hoy al día utilizamos, y vamos a ver sobre cómo Lennec tuvo que, en aquel momento, se le ocurrió la brillante idea de inventar el estetoscopio, no solamente inventar el estetoscopio de alguna manera, sino también desarrollar, yo diría que en el área neumonológica, digamos, los ruidos respiratorios, y en un manual muy extenso que él hizo en esa época. Perfecto, bueno, luego tendremos nuestra sección Mentira la Verdad, esta vez con un mito, también vinculado a los animales, ¿no? Tiene que ver con los conejos y las zanahorias, ya explicaremos por qué. Si es real esto de que la alimentación central de un conejo tiene que ser zanahorias. Veremos si es un mito y veremos por qué se generó. Bien, bien, bien. Y bueno, como finalmente hacemos siempre, un comentario pandémico, volvemos al tema de vacunas y vamos a ver qué pasa con una sola dosis de vacuna en los pacientes que la reciben, si puede ser efectiva o no. Perfecto, bueno, estamos todos los martes a las 23 horas haciendo estos envíos del Tornillo de Arquímedes. Búsquennos por Ecomedios AM1220 a las 23 horas. Estamos también en plataformas como iVoox y RadioCat, listos para ser escuchados a demanda cuando quieran y como quieran. Síganos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Estamos allí siempre atentos a comentarios, sugerencias. Y bueno, eso es un poco la info del programa. Vamos con algo de música y venimos entonces con Cintia Auruch para charlar un poco acerca de tiburones. Listo. Desde mi ventana veo mucha espuma en el mar. Las olas se están rompiendo con toda seguridad. Sopla de levante, sé que ya no parará. Si no me meto, me vuelvo loco. Me vestiré de prisa, no me pienso entretener. Faltará el trabajo y no me arrepentiré. Días como estos son difíciles de ver. Thank you.
Estamos en línea con Cintia Aurich. Como comentamos, Cintia es doctora en ciencias biológicas, es investigadora en el CENPAT, en la Patagonia, en el Centro Nacional del Patagónico, esto depende del CONICET. También Cintia es investigadora adjunta de la Universidad de Tasmania. Allí se encuentra en este momento, bueno, en parte por sus estudios y en parte por esta pandemia que nos toca vivir. Así que con ella, como comentábamos, Oscar, el tema va a ser tiburones, unos animales fantásticos que quizás se conocen, al menos nosotros, digamos, el conocimiento popular por películas que a veces no representan 100% lo que son esos fantásticos animales. Así que bueno, todas esas dudas un poco se las vamos a contar o preguntar a Cintia. Así que bueno, la saludamos. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gracias por Cintia? invitarme. Bien, bien. Bueno, vamos a hablar de una especie fascinante que son los tiburones, pero nos gustaría que nos pongas un poco en situación, diríamos, porque claro, uno lo pone dentro de una categoría que es zoológicamente inexistente, que son la de los peces, diríamos. En realidad, uno tendría que hablar con más precisión de vertebrados acuáticos, ¿verdad? Y dentro de los vertebrados acuáticos, una de las clases, de las tres clases que lo componen. Me gustaría que vos nos contaras un poco cómo está, desde el punto de vista taxonómico, ubicados los tiburones. Y una pregunta que está asociada con esto es el tema, digamos, de cómo fue la evolución en estos años. Reconozcamos que los tiburones son una de las pocas especies que han sobrevivido, sin muchos cambios, las cinco grandes extinciones que hubieron en el planeta, ¿no? Así que, bueno, un poco empezamos por ahí, Cintia. Bueno, los tiburones, lo importante es que son vertebrados y acuáticos y son vertebrados mandibulados, que eso es una distinción muy importante que implica a los peces y a los tiburones. Sí son peces, no es que no son peces, pero ya a esta altura uno no los ve mucho como peces. Se ve como son animales, animales cartilaginosos, que esa es la diferencia, una de las diferencias más importantes que tienen con los peces teleósteos, que tienen vértebras duras. Los tiburones son todos cartilaginosos. Y dentro de los tiburones se encuentran distintas subclases. O sea, está la clase de los condrictios, que son los tiburones, las rayas y las quimeras. Y esa clase se subdivide en dos subclases. La subclase que son las rayas y los tiburones, y la otra subclase que son las quimeras. Entonces, así es como lo vemos, así es como se diferencian. Son evolutivamente muy importantes y por eso se usan mucho como modelos de estudios para entender otros sistemas, ya sea fisiológicos o como cosas que funcionan en el cuerpo, porque son tan viejos de alguna manera que son excelentes modelos para entender cómo los vertebrados han ido evolucionando. Entonces eso se usa mucho. Y lo que también tiene, que es muy importante, es que en la evolución no han cambiado mucho. Como que si uno ve un tiburón de hace, no sé, 100 millones de años atrás con un tiburón ahora, no son muy distintos. Entonces han evolucionado muy lentamente. O casi no han evolucionado en su manera de ir viviendo de alguna manera. Y eso los Bien. hace muy únicos. Bien. Inclusive los primeros tiburones eran óseos, ¿verdad? Hace 400 millones de años o Cuando cuáles son que los... fueron, sí, cuando empezaron al Cuando principio, empezaron. sí, 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 sí. fueron. Hay algunas especies de peces que también son cartilaginosas, Ajá. pero no es lo más común. Pero Bien. los tiburones son todos, los tiburones, las rayas, las quimeras son todos cartilaginosos. Bien, bien. Son especies que tendieron al gigantismo, ¿no? Digamos, en su historia evolutiva. ¿Eso tiene alguna explicación? La verdad que no sé de eso. Sé que tenés especies, no, las especies que tienen como esa reminiscencia del pasado son enormes, enormes. Entonces las especies han sido muy grandes y después van variando de acuerdo evolutivamente, algunas se han achicado y otras siguen siendo enormes, pero nunca tan enormes como que se habla del megalodón y de esas especies muy antiguas que han sido de muchísimos metros y muy robustas. Cintia, y
Oscar, comentaba por ahí que, bueno, sobrevivieron varias extinciones. Si uno tendría que, digamos, atribuirle algo, alguna capacidad de los tiburones, ¿cuál te parecería que sería esa capacidad? ¿Por qué lograron sobrevivir ni más ni menos que extinciones masivas, como por ejemplo la del Pérmico, ¿no? Yo creo que tienen dos cosas tal vez que son muy importantes. Una de la que yo trabajo mucho, que es la reproducción. Tienen una capacidad, tienen muchas maneras de reproducirse las distintas especies. O sea, nosotros los mamíferos tenemos una única manera, o casi una única manera, pero ellos tienen un abanico de posibilidades de cómo se pueden reproducir. Entonces, tal vez algunos ante ciertas extinciones no pudieron seguir reproduciéndose y otros con otras maneras de reproducirse sí pudieron. Otra cosa es que tienen muchos de ellos unos metabolismos muy lentos, entonces como que tienen esa capacidad como de dormir y de cerrarse y de que todo puede pasar alrededor y cuando todo pasa como que se vuelven a despertar y siguen adelante. A mí me ha pasado con tiburones ahora trabajando. Que hablo con los pescadores y les digo, aguántenme un par de tiburones en los tanques por un día o dos que tengo que hacerles algunas medidas. Y ellos a veces me llaman y me dicen, ¿sabés qué me pasó? Puse el tiburón en el tanque y fui a la mañana a buscarlo y el tiburón había saltado del tanque y tal vez están 15, 20 horas afuera del tanque y sobreviven. No todas las especies, porque muchas especies no sobreviven. Pero muchas sí. Entonces yo creo que esas especies que sí tienen esa capacidad como de cerrarse, de aguantar las condiciones y después despertarse de alguna manera. Bien, una de las cosas que uno ve en las películas es que los tiburones son de aguas someras, diríamos, están cerca de las playas, en muy poca profundidad. ¿Eso pasa en general con todos los tiburones o algunos son de aguas muy profundas? No, no, no. Hay tiburones de aguas muy profundas que nunca los vemos. Después hay tiburones que nunca se acercan a la costa y lo que pasa es que las películas se basan particularmente en el tiburón blanco y en el tiburón tigre, que son tiburones que sí se acercan a la costa en busca de presas, que no son los humanos, vale aclarar, porque Sí. buscan otras cosas, entonces, pero no. No, no todos los. Es más, la mayoría de los tiburones, muchos no se acercan a la costa. Y es más, muchas veces uno está en el agua y o buceando o nadando o haciendo surf y los tiburones están ahí y uno ni se da cuenta. Bien. Cintia, ¿qué tiburones tenemos en nuestras costas? Leía por ahí un trabajo tuyo, digamos, estudiando el tiburón ángel, por ejemplo. Sí. ¿Qué tiburones, qué características tienen? Si se puede, digamos, mencionar alguna. Argentina tiene muchas rayas, muchas más especies de rayas que de tiburones en sí. El tiburón, el pez ángel, es un tiburón muy conocido porque lo puedes comprar para comer. De paso digo que es un tiburón, la especie del pez ángel y todos los primos de alguna manera del pez ángel, que son especies similares, en estos momentos están en peligro de no digo de extinción, pero que están bastante amenazados. Por eso es bueno no comprarlo y no comerlo. Están Bien. protegidos en el mundo, pero bueno, cada país tiene sus propias leyes de regulación. Pero muchas veces uno va a la pescadería y hay angelito o angelote Totalmente, claro, y es, claro. sí, estaría bueno no consumirlo más. Después tenemos otro tiburón que a mí me encanta, que se llama el gato pardo. Que es un tiburón que puede llegar a los 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros, que está a lo largo de la costa argentina, que parece como un dinosaurio. Es un tiburón hermoso y tiene una cara así como muy angelical. Ese es un tiburón que no se consume, pero también después están todos los que son los escualos o los escualotes, que son tiburones tal vez de un metro y medio, 1 metro, que también se consumen mucho en la pesquería. Pero sobre todo lo que tiene Argentina es que tiene muchas especies de rayas de agua dulce en el norte. Y eso es muy interesante. Y de las especies de raya de agua dulce no se sabe casi nada. Eso te iba a preguntar, si había tiburones de agua dulce, si, bueno, las rayas son de agua dulce, y un animal que es relativamente muy poco conocido
de este mismo grupo, de esta misma clase, que son las quimeras, ¿no? Que, no, que nos cuentes muy rápidamente de qué se tratan. Los tiburones, o los condrictios, tiburones, rayas y quimeras, son mayormente marinos. Pero hay algunas especies que pueden vivir en aguas salobres, y hay muchas especies, sobre todo de rayas, que son de agua dulce. Las quimeras en particular son especies de agua marina. Argentina tiene seguro una especie de quimera, y se han encontrado récords de una segunda especie de quimera, pero en particular una es seguro, que es una especie que tiene así como primos o especies similares en Australia y en otras partes del mundo. Las quimeras son también muy consumidas, y ahora este año también se las empieza a declarar en peligro porque se las pesca demasiado. Lo que tienen los tiburones, y eso es una cosa que por eso muchas veces se consume, es que no tiene espinas en la carne. Entonces, cuando vos los abrís para los comés, es una carne mucho más blanca. Y por ejemplo, en Australia, que se come lo que se llama fish and chips, que son como pescado Sí. con papas fritas, muchas veces ese pescado es tiburón. Ajá. Entonces, porque tiene esa carne muy blanca, sin espinas, fácil de limpiar. Pero también es importante, los tiburones tienen muchas concentraciones de urea porque los ayuda a flotar en el agua. Entonces, son un poco tóxicos. Hay que tener cuidado con el consumo. La principal amenaza actual tiene que ver con la sobrepesca, ¿no? Con la pesca. Sí, con la sobrepesca, con la pesca. Los tiburones, independientemente del tipo de reproducción que tienen, comparado con los peces, tienen una reproducción muy, muy lenta. Entonces tardan mucho en adquirir la madurez sexual, entonces una vez que adquieren la madurez sexual después de años, se empiezan a reproducir, pero a veces las hembras están preñadas por 2 años en algunas especies, entonces tienen tal vez 2 o 3 embriones que tardan un tiempo en llegar a ser adultos. Entonces, a diferencia de los peces teleósteos que ponen huevos y ponen miles, que tienen otra estrategia reproductiva, los tiburones es como una reproducción mucho más lenta. Entonces, apenas los empezás a pescar, si no se regula muy bien la pesca, empiezan a desaparecer. Entonces, la sobrepesca es lo más. La sobrepesca para consumir al tiburón y la sobrepesca como fauna acompañante. ¿Qué quiere decir? Que tal vez los buques salen a pescar merluza y en esa pesca agarran también tiburones y a veces se los dejan en el barco porque se vende como harina de pescado o a veces los devuelven. Pero la sobrepesca es el problema más grande. Bien. Mencionaste por ahí al pasar acerca, bueno, de los de la gestación, de los, digamos, los embarazos de las hembras. ¿Cómo es un embarazo, digamos, en un tiburón? ¿Qué duración tiene? Básicamente, bueno, ese dato. Eso depende de las especies, pero les voy a contar las cosas más interesantes que me parecen a mí. Primero hay tiburones ovíparos que ponen huevos, entonces la hembra pone los huevos en el agua y se olvida. Una cosa muy importante, porque me han preguntado, es importante decir que no son mamíferos y que hasta ahora nunca se encontró que las hembras cuiden a sus embriones de ninguna manera, una vez que paren las hembras, ¿no? O ponen huevos. Después hay especies que no, que tienen los embriones adentro del útero hasta que se desarrollan y una vez que están listos, los liberan. Hay otras especies que cuando los embriones empiezan a crecer en el útero se compartimentaliza, se hace como un compartimento y desarrollan una placenta como los mamíferos y así se alimentan a los embriones. Hay otras especies, por ejemplo, que los embriones van creciendo en el útero y de repente uno de los embriones se come a los hermanos o hermanas Ajá. y así se alimentan. Extraordinario eso, sí. Es extraordinario. Entonces las estrategias reproductivas varían de acuerdo al tamaño de la especie muchas veces y a la cantidad de embriones que va a tener. Por ejemplo, una hembra que es ovípara pone muchos huevos, ¿sí? Tal vez pone 2 huevos por mes, tal vez pone por 3 meses pone un montón de huevos y después por los otros 9 meses no pone huevos. Pero las hembras que tienen esas estrategias más especiales como placenta
ponen muy pocos embriones y muy grandes, o sea que ponen mucha energía en la reproducción, porque los embriones ya nacen grandes y con muchas más posibilidades de sobrevivir una vez que están afuera del útero materno. Entonces tienen todas esas distintas estrategias. Bien. Y lo que a mí me parece muy interesante es que año a año más o menos empezamos a descubrir estrategias nuevas, que pensamos que ya habíamos conocido. Yo escribí un capítulo de un li para un libro de fisiología y hablé de las estrategias reproductivas. Y 2 años después escribí para otro libro y ya había una estrategia reproductiva nueva. Entonces es increíble todo lo que uno va descubriendo todavía de estas especies. Y decime, ¿el tiburón tiene una época de celo o es todo el año, digamos, la capacidad reproductiva? También depende de las especies. Hay especies que son muy cíclicas, entonces tienen una época de celo, que tal vez es una vez por año, una vez cada 2 años. Y muchas veces se ve mucho en tiburones que las hembras y los machos no viven juntos, están segregados por sexo y solo se encuentran en el agua cuando hay que copular, Aparearse. Ajá. aparearse, exactamente. Entonces, ahí es la época de celo que tal vez es un mes por año, 2 meses y después se separan. Hay otras especies que no, que viven juntas y que pueden aparearse todo el año. Eso también depende de las especies, ¿sí? Y las hembras en particular, el apareamiento es bastante agresivo porque el macho tiene que agarrar a la hembra con la boca, entonces se empiezan a encontrar todas estas heridas en las hembras que son heridas de apareamiento. En las quimeras en particular, el macho tiene unas estructuras particulares para el apareamiento y se encuentran en las hembras con unas marcas de cópula que es una indicación. Nosotros usamos eso para estudiar. Las hembras suelen estar más agresivas también en la época de apareamiento. A veces se les cambia la piel, está más dura para prepararse para el apareamiento. Los machos tienden a cambiar los dientes en la época de apareamiento. Entonces hay un montón de estrategias. Entonces, algunas, por ejemplo, a veces los machos pueden aparearse todo el año por más que las hembras no puedan, y a veces los machos son cíclicos también como las hembras. ¿Cómo se determina, Cintia, que estás ante la presencia de un tiburón adulto o maduro, digamos? ¿Existe alguna forma de, digamos, qué cosas utilizan para determinar eso? En los machos. Los machos tienen los órganos copuladores o clásters que se ve externamente. Tienen 2 órganos copuladores que se los ve por fuera. Entonces eso está bueno porque uno cuando agarra un tiburón puedes enseguida decir si es macho o si es hembra. Las hembras no tienen esos órganos copuladores. No es el equivalente de un pene, diríamos. Exacto, eso iba a decir. Justo es equivalente. Tienen como 2 penes que pueden usar uno u otro porque si han evolucionado de sus aletas pectorales, entonces tienen 2, usan uno, usan otro, como les venga bien. Esos penes, esos órganos para poder copular, tienen que estar bien calcificados. Es la única. Entonces, cuando uno agarra ese pene con la mano o ese órgano, si el macho no está listo para copular o es inmaduro, el órgano se puede como doblar. Pero cuando está listo, el órgano no solo no se puede doblar, sino que puede rotar 90 grados para introducirse en la hembra. Entonces así uno puede saber por lo menos desde afuera si el macho es adulto sexualmente o no. Con las hembras no se puede, no hay manera de ver cómo, si la hembra es sexualmente adulta o no por fuera. La única manera es investigarla por dentro. Una cosa curiosa que leí de alguno de tus artículos es que las hembras tienen un solo ovario útil, que es el ovario izquierdo, digamos, no tienen ovario derecho, digamos, me parece Eso extraño. también depende de las especies. Hay hembras que solo tienen un ovario útil, pero los 2 úteros útiles, los úteros los dos siempre son útiles, pero a veces tienen solo un ovario útil y a veces tienen los dos. No sabemos todavía por qué pasa eso, pero sí, a veces es uno y a veces son los dos. Pero son los 2 úteros los que. Una cosa importante que diferencia a los tiburones también de los peces es que los peces cuando liberan los folículos estas que van a ser fecundados por los machos, o sea, los huevitos, para llegar al útero de la hembra y para hacer, pasan por un pequeño canal que está del ovario que se conecta al útero. En los tiburones ese canal no existe, solo en una especie por ahora se descubrió. Entonces, esos huevos que van a ser fecundados es como que se liberan al estómago
y de ahí esos huevos encuentran su manera de ir al oviducto y de pasar al útero. Pero no hay una comunicación directa del ovario al oviducto y al útero. Veía O por sea, ¿no, no hay un equivalente de la vagina, por ejemplo, en los tiburones hembras? Sí, ahí está la parte de Ah, la cloaca. Lo que no hay es internamente una conexión, por ejemplo, como nosotros en los mamíferos, que nuestros ovarios están conectados al útero. Ahí no hay esa claro. conexión. Ah, O sea, nosotros ok, claro. cuando las mujeres ovulamos, Claro. el óvulo va a través de un tubo que llega al ovario. En los tiburones ese tubo no existe. Entonces, Okay. cuando se liberan los óvulos, es como que esos óvulos tienen que nadar solitos hasta llegar al útero, Bien. que tiene una abertura. Leía por ahí que, bueno, para determinar esto, digamos, la edad ya madura de un tiburón, muchas veces hay que sacarlo, digamos, lamentablemente del agua y bueno, son sacrificados, ¿no? Para determinar esto. Pero bueno, existen alternativas y vos estás trabajando un poco en eso. No sé si querés contarnos qué otras posibilidades tenemos. Creo que había por ahí el dosaje de ciertas hormonas en suero, ¿no? Del tiburón. Sí, ese es un trabajo que venimos haciendo. Empezamos bueno, que yo lo desarrollé en mi doctorado, que es para entender una cosa que es importante decir, ¿por qué nos importa saber cuándo el tiburón se reproduce o por qué es importante? Y la reproducción es una de las características más importantes para proteger a la especie. Entonces, cuando se plantean los planes de manejo para proteger a las especies o de conservación, una cosa muy importante es saber cuándo la especie se reproduce y dónde. Porque entonces uno puede decir, no, estas especies a esta talla ya son sexualmente adultas, no las vamos a pescar más, o la especie se reproduce en tal zona, entonces esa zona no se va a pescar, o va a haber una veda en los meses reproductivos. Por eso es tan importante entender la reproducción. Entonces, generalmente lo que se hacía antes es, sobre todo con las hembras, se las pesca, se las mata, se las abre y se ve el ovario. Lo que nosotros empezamos a hacer en el 2007 es usar hormonas, como las hormonas de los seres humanos, testosterona, progesterona, estradiol. Entonces usamos esas, sacamos sangre del tiburón, que eso lleva 2 minutos, devolvemos el tiburón al agua y usamos las hormonas para entender cómo, si la hembra y el macho están reproductivos, si no están reproductivos, si son maduros sexualmente. Los niveles de hormonas cambian de acuerdo a la época del ciclo reproductivo y a la madurez sexual del animal. Una cosa que también empezamos a hacer mucho ahora es ultrasonido. Les hacemos ecografías y vemos con ecografía cómo están los machos y la hembra por adentro. Pero la combinación de las dos técnicas es lo mejor, es ver las hormonas y ver la ecografía y ver si tienen embriones o no. Entonces, eso es muy importante. Yo en particular creo que matar animales para entender cuándo se reproducen, ya está, no se hace más, ya Claro, no es seguro. ético. Los animales están realmente pasando por un proceso. Siempre hay extinciones de animales, hay extinciones naturales, pero lo que nosotros como seres humanos estamos originando es más allá de cualquier mortalidad natural. Entonces hay que prevenir. Y aparte, muchas veces ahora se están abriendo como áreas marinas protegidas para proteger estas especies, donde no se puede ni siquiera matar, por suerte. Entonces, para estudiar a los animales en estas áreas hay que encontrar métodos no letales también. Una de las cosas que diríamos que alteran el ecosistema son los cultivos de ciertos peces en el mar, ¿no? Digamos, ¿cómo eso afecta a estas especies? Bueno, eso es un tema que recién ahora estamos empezando a estudiar. Porque empezamos a ver que, por ejemplo, cuando hay cultivos de acuacultura en el mar, ¿no? Cuando los tanques están en el mar, que son estas redes que están en el mar, se alimentan a los peces o lo que sea, crustáceos, donde sea el cultivo, sobre todo peces. ¿Y qué pasa? A través de esas redes, mucho de la alimentación que se le da a los peces sale por las redes y queda cerca de las áreas de acuacultura, entonces los animales tienden a ir a estos lugares a alimentarse porque es más fácil, es comida fácil, ¿sí? Entonces no tienen ni que pensar en encontrar la presa, nada, está la comida ahí. Entonces comen esta comida y lo que pasa es que esa comida no tiene la suficiente energía para darles la energía para reproducirse. Entonces una cosa que empezamos a ver es que las hembras ponen
como que ovulan, pero después ese huevo no se desarrolla. Y muchas veces las especies tienen que migrar en la época reproductiva. Y muchas veces esas migraciones implican un cambio de temperatura, que la temperatura es un factor elemental en la reproducción. Entonces, tal vez 2 o 3 grados de temperatura más alta hace que la hembra sepa que es el momento de reproducirse. Y el macho. Entonces, cuando esas migraciones no pasan, tal vez no se reproducen. Y otra cosa que también encontramos es que los desechos que produce la acuacultura, si no se manejan bien, producen destrozos químicos en el agua con respecto a la falta de oxígeno. Y entonces todo eso está. Antibióticos, claro, Sí, antibióticos, claro. Sí, hormonas, sí, sí, claro. sí. Claro. Sí. Bien, Entonces bien. es un tema muy ¿Qué pasa? complicado. ¿Qué Sí. pasa con el tiburón y los impactos globales? ¿Cómo se comportan con este cambio climático que nos toca vivir? Digamos, ¿los impacta severamente? ¿Cómo ves el futuro un poco de estas especies? Lo que nosotros estamos viendo por ahora es que los tiburones que están haciendo mucho es como hacer un shift, lo que se llama, como cambiar los lugares donde suelen estar. Entonces van los tiburones, los que pueden, por ejemplo, tiburones oceánicos de alguna manera, pelágicos, como el tiburón blanco, el tiburón tigre. Entonces lo que empezamos a encontrar es que estos animales empiezan a moverse a aguas más frías de las que generalmente estaban, porque las aguas que generalmente estaban empiezan a estar demasiado calientes. Entonces lo que se empieza a encontrar, no solo con los tiburones, en el mundo en general hay una distribución de especies marinas, porque se empiezan a ir a otros lugares que antes no ocupaban, simplemente porque buscan aguas más frías. Yo en particular creo que el cambio climático lo que va a hacer es hacer como este cambio de distribución también, que va a hacer que después los tiburones empiecen a comer otras presas que antes no comían, los ciclos reproductivos sean distintos, porque la reproducción en tiburones, cuando se incrementa la temperatura, sobre todo cuando las especies son ovíparas y hay un incremento de temperatura, los tiburones acortan el tiempo de incubación en los huevos, porque la temperatura es muy alta. Entonces, todo eso está cambiando el ecosistema en general, ¿sí? Pensemos que los tiburones son predadores topes de nuestros ecosistemas. Entonces, todo lo que hacen ellos llega para abajo a la cadena alimenticia. Entonces, los cambios que ellos tienen, yo en particular creo que ante los cambios climáticos los tiburones van a sobrevivir, porque han sobrevivido tantos años. Lo que creo que va a pasar es que va a haber un cambio en el ecosistema en general se va a tener que volver a replantear todo. Y también encontramos, por ejemplo, porque acá se habla mucho de los ataques de tiburones. Bueno, los tiburones blancos muchas veces empiezan a hacer esto, de estar en lugares que antes no estaban, simplemente porque la comida se empieza a reducir, entonces tienen que ir a otros lugares, o porque las aguas están muy calientes y necesitan aguas más frías. Se han encontrado, por ejemplo, especies de rayas, esas mantarrayas enormes, que solo viven en el trópico, se han encontrado en Tasmania, que es rarísimo. Sí. Bueno, Cintia, realmente para nosotros es un placer que hayas estado con nosotros. Sabemos que estás sumamente lejos, digamos, en el tiempo, en la distancia, que hace un montón que estás en Tasmania. Así que bueno, esperemos que pronto volver a verte en Buenos Aires o en la Patagonia, donde vos vivís. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bien, Y bien. tal vez lo único que quisiera decir antes de irme Sí. es que gente tenga mucho cuidado del medio ambiente, Sí. porque el cambio climático no va a pasar. Está acá y los efectos son terribles, ¿sí? Así es, así es. Entonces, a veces uno viviendo en las grandes ciudades no lo ve, pero está y nos va a afectar. Tal vez no a nosotros que ya estamos grandes, pero decididamente a las generaciones futuras. Muy bien. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias. Salud.
radio.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio. Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica. Estamos ya en Vencedores Vencidos, sección de historias de la ciencia, una sección donde bueno, traemos registros históricos, cosas que marcaron el desarrollo de la ciencia. Viene por el lado de la medicina, Oscar. Esta sección no está exenta de controversias, de debates que tuvieron lugar allá hace tiempo. Y hoy, bueno, traemos la figura de René Laennec. René Laennec fue médico francés, vivió entre 1781 y 1826, ni más ni menos, Oscar, que el inventor del estetoscopio, ¿no? Esa herramienta central en la medicina. Vos sabés que es considerado uno de los 100 inventores más importantes de la humanidad, René. Así es, así es. No sirvió, fue el primer elemento que se usó, diríamos, como complementario al examen físico. Es decir, no existía otro elemento. Todavía no se tomaba la presión adecuadamente, no existía el oftalmoscopio. Todavía el termómetro estaba en sus inicios. Y el tema del estetoscopio fue el primero que se utilizó. Habría que recordar que el estetoscopio que se utilizaba no es el dispositivo que conocemos y que todo el mundo conoce ahora, que es ese dispositivo hecho flexible, era un estetoscopio rígido de madera. Exactamente, esto fue en 1816. Vos sabés que René se encontraba caminando por un parque allí en París, en Francia, observó a dos chicos jugando, ¿no?, con una especie de palo de madera, digamos, y un clavo. Uno en un extremo, otro en el otro, con el oído apoyado en cada uno de sus extremos, con un clavo, jugaban esos chicos. Eso le quedó pegado, digamos, en la memoria, en la cabeza. Pasó el tiempo, en 1816, digamos, unos meses después, bueno, le toca, ya siendo médico allí en París, examinar a una paciente, en donde, bueno, antes se practicaba lo que se conocía como auscultación mediata, es decir, colocar directamente el oído sobre el tórax o la espalda, digamos, del paciente. Bueno, era imposible con esta paciente realizar ese procedimiento, y bueno, no tuvo mejor idea que recordar esa visión que había tenido previamente. Agarró un papel que estaba por allí, lo enrolló bien, colocó su oído en un extremo, el otro extremo en el tórax, y de ese modo pudo percibir los latidos o los ruidos cardíacos de una forma mucho más importante. Entonces, eso abrió después a años de experimentación, de investigación, en donde él fue tratando de mejorar un poco ese diseño y, bueno, terminar en lo que un poco comentaste vos, este estetoscopio de madera, un tubo cilíndrico de 30 centímetros de longitud, 3 o 4 centímetros de diámetro, y bueno, que marcó una revolución en el ámbito de la medicina.
Claro, y hay que reconocer que Lennec, digamos, si bien se lo recuerda por el estetoscopio, no nos debemos olvidar que él fue mucho más integral en el sistema de la auscultación, básicamente del pulmón, porque ahora después podemos comentar que tuvo algunas dificultades en la auscultación cardíaca, pero la auscultación del pulmón, él no solamente se limitó a generar este dispositivo, con lo cual ocultaba con mucha mejor calidad técnica los sonidos, sino también que describió todos los sonidos que ocultaba. Describió los sonidos secos, que se llaman roncus, los sonidos húmedos, que se llaman rales, describió lo que pasa en una caverna tuberculosa, y no solo tuvo la capacidad de distinguirlo, sino que una vez que él detectaba un sonido, y si podía y tenía la posibilidad, iba a ver, diríamos, en las autopsias de los pacientes que fallecían, si donde él había ocultado existía lo que él había ocultado. Entonces, hacía una correlación entre lo que él escuchaba y, diríamos, lo que aparecía en anatomía patológica. O sea que realmente tuvo no solamente la idea del dispositivo del estetoscopio, sino también todo el desarrollo de la ocultación en neumonología se la debemos a Lennec en ese sentido, ¿no? Exactamente. Quizás se equivocó un poquito más en cardiología, básicamente por la mayor dificultad para correlacionar lo que acabas de comentar, lo que él escuchaba con la anatomía patológica, ¿no? Con esas autopsias que él después practicaba. Realmente tenemos que decir que el estetoscopio fue en líneas generales bien recibido, ¿eh? Si bien llevó cierto tiempo, rápidamente, digamos, tanto en Francia como en Inglaterra como en los Estados Unidos, digamos, se masificó un poco su uso, pero tenía algunos detractores, estos vencedores vencidos. En Inglaterra, por ejemplo, decían que era totalmente incómodo llevar, digamos, un tubo de madera de esa longitud, si bien el diseño de la Lennec era justamente un diseño que se armaba por piezas, pero bueno, a los médicos de esa época no les gustaba un poco eso. Otras críticas que recibieron más duras, que tenían que ver con un poco la afición de la Lennec por diagnosticar cosas y no tratarlas, decían por allí, o investigar, digamos, más en el diagnóstico que en el tratamiento de estas enfermedades. Las contribuciones de la Lennec fueron centrales, por ejemplo, para el entendimiento de la tuberculosis y otras enfermedades. Vos sabés que también New England Journal of Medicine, una de las mejores revistas de entonces y en la actualidad en medicina, realizó una especie de bosquejo del trabajo de la Lennec, de ese tratado que él publica, de 64 páginas. Luego de comentar, digamos, hacer un comentario favorable acerca de la obra de la Lennec, al final termina refiriendo de que por el momento, dado lo novedoso de este dispositivo, no se encontraban con la autoridad suficiente como para recomendar su uso. Mira vos. Y de hecho, bueno, este dispositivo ha sobrevivido el paso del tiempo con modificaciones. Obviamente ya los estetoscopios no son de madera, no son más rígidos, son flexibles y demás. Y yo te diría, Fernando, que en los últimos años intentó modernizarlo a través de un sistema electrónico de detección de estos sonidos, ya hace ya unos años, 4 o 5 años, yo lo he visto en algunos congresos en distintas partes del mundo, que existían estos dispositivos electrónicos muy semejantes al estetoscopio, pero que tenían capacidades electrónicas. Y la verdad es que aún con esos dispositivos todavía no ha sido posible reemplazar el estetoscopio. También es cierto, digamos que todo el examen físico, la auscultación y el resto del examen físico en los últimos años ha ido en disminución. Podemos charlar en alguna oportunidad por qué se debe todo esto, el tiempo que los médicos tienen en la consulta, las prácticas, la radiología mucho más fácil de obtener, la tomografía computada, que en algunos sentidos, diríamos, permiten una mayor sofisticación en el diagnóstico que la simple auscultación. Pero aún así, digamos, muchos años después de su descubrimiento, el estetoscopio sigue vigente en los bolsillos de los guardapolvos de los médicos. Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología,
sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud. Bueno, Ferri, para nuestra sección Mentira, la Verdad, nosotros, a ver, vamos a tocar hoy un tema que es el de la zanahoria y los conejos, ¿no? Que es bastante frecuente de ver, digamos, un conejo comiendo zanahoria. Y curiosamente esto viene de los dibujitos animados, ¿no? Y uno tiene la sensación de que la zanahoria es un alimento muy preciado por los conejos. Exactamente, viene de 1940, ¿no? Con Bugs Bunny, ¿eh? Tex Avery, el inventor de Bugs Bunny, se inspira en ciertas películas que en ese momento existían, con Clark Gable, por ejemplo, una. Y desde allí funda todo un mito que tiene ya varias décadas y persiste, ¿no? Leía por ahí que gran parte de las personas que tienen conejos en sus casas no alimentan del modo correcto a su mascota, ¿no? El conejo, primero, en lo que es en su hábitat silvestre, no come zanahorias, Oscar. Su dieta pasa un poco por otro lado, como vos decís. Así es, Fer. La zanahoria para los conejos es un sistema calórico, digamos, que no le aporta ningún nutriente específico y sí los engorda, y le produce trastornos digestivos y aún caries, digamos, en este grupo de animales. Pero ¿de dónde viene la idea de que la zanahoria es útil para los conejos? Pues es que es muy interesante, porque viene de las películas, como vos dijiste, de Bugs Bunny, en el sentido de que la zanahoria es una representación del cigarro para algunos personajes, ¿no? Como Clark Gable, digamos, como muchos otros personajes de película, en donde de alguna manera representan el cigarro que estaba siempre presente en estos actores. Mira, y bueno, esa es un poco la idea que, bueno, durante 70 años se ha expandido en forma sistemática en el mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cuál sería un poco la dieta que recomiendan los veterinarios? Bueno, fundamentalmente dieta basada en vegetales de hojas verdes, ¿no? Existen también las posibilidades de darle algunas frutas. Las zanahorias deberían ser como una especie de golosina en el conejo, no, digamos, para nada su alimentación central. Aquellos que nos escuchan y tienen conejos pueden probar con alfalfa, con brócoli, con espinaca, con cilantro, si es que son un poco más finos, digamos. Pero la zanahoria debería ser algo muy esporádico, porque como bien comentaste, tiene un alto valor calórico, algo que, digamos, complica de sobremanera a los conejos.
Bueno, estamos ya finalizando este envío del tornillo de Arquímedes Ciencia por Radio. Síganos todos los martes a las 23 horas por Ecomedios AM 1220. Pueden también escucharnos a demanda vía iVoox y RadioCat, dos plataformas en donde está nuestro programa subido. Todas las temporadas del tornillo disponibles allí a un clic. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui es nuestra cuenta en Twitter, con número creciente de seguidores, así que síganos por esa vía. Estamos también en Facebook y también en Instagram. Son todos los canales para comunicarse con el programa. Bueno, vamos a cerrar charlando acerca de vacunas para COVID-19, Oscar, con algunos datos por ahí interesantes. Así es, Fabio. Lo primero que quería realmente comentar es que nunca en toda la historia de la humanidad hubo una semejante cantidad de vacunas en desarrollo para una sola enfermedad. Ten en cuenta que en este momento, por ejemplo, hay más de 170 vacunas en fase preclínica y más de 60 vacunas en las fases clínicas, tanto fase 1, 2 y 3, de las cuales 21 están en fase 3, o sea que están a punto de terminar, y hay, digamos, algunas vacunas que, por ejemplo, en los próximos 2 o 3 meses vamos a tener disponible con plataformas diferentes, ¿verdad? Así que en ese sentido tenemos un desarrollo extraordinario que es un dato positivo para esta epidemia del 2020. Totalmente, totalmente. Sí. Es una manifestación, digamos, explícita de la ciencia, ¿no? Fue un poco lo que nos regaló, digamos, este 2020, un trabajo fenomenal de diferentes centros y logrando esto de varias vacunas disponibles. Totalmente, totalmente. Y una de las preguntas que uno se hace es cuán efectiva es una sola dosis de vacuna. De hecho, la vacuna de Johnson & Johnson, por ejemplo, es de una sola aplicación, con una efectividad realmente muy cercana a las de dos dosis, lo cual, desde el punto de vista estratégico, la hace una vacuna muy potencialmente utilizable en la medida en que necesitas una sola dosis de administrar. Pero, ¿qué pasa cuando vos administrás una sola dosis de vacuna? Bueno, y vos sabés que, bueno, recientemente han aparecido dos preprint, digamos, de hecho comentados en el British Medical Journal, sobre qué pasa en los pacientes que tuvieron COVID y que recibieron una dosis de alguna de estas vacunas que están programadas para hacer dos dosis. Bueno, son grupos relativamente pequeños de pacientes. Ninguno de los dos trabajos supera los 100 pacientes. Sin embargo, muestran algunas cosas que son bastante parecidas en estos dos trabajos. En uno de ellos, por ejemplo, se le dio a personal de salud y en el otro a personas en general. Y los dos demostraron lo siguiente, que los pacientes que tuvieron COVID con una sola dosis de vacuna, la capacidad inmunogénica que lograron era 10 a 20 veces mayor que la que tuvieron los pacientes que no tuvieron COVID previamente. No. Esto implicaría, del punto de vista operativo, que quizás, y esto podemos charlarlo brevemente, que quizás una sola dosis en pacientes que ya tuvieron COVID sea suficiente por lo menos para algún tipo de vacuna, que son la de Pfizer o la de Moderna, ¿no? En ese sentido. ¿Y por qué decimos potencialmente? Y porque habrá que evaluar bien, porque sabemos que hay gente que tiene COVID y que no genera anticuerpos, no sabemos si ese grupo de personas serían igual, y después implicaría algunas dificultades desde el punto de vista estratégico, planificar quiénes reciben una y quiénes reciben dos dosis, ¿no? Pero bueno, en la medida que podemos tener más dosis de vacunas, en un momento en donde la cantidad de vacunas no sobran, podría ser un dato muy significativo. Exactamente, un dato interesante a explorar. Obviamente estos son preprint, como bien comentaste, necesitan toda una revisión por pares y necesitan un poco más de desarrollo, de estudio, pero bueno, abren, digamos, perspectivas interesantes frente a una situación, como bien acabas de decir, en donde las vacunas, lamentablemente, no sobran, ¿no? Por ahora. Si bien, como iniciamos un poco esta charla, cada vez son más las que se incorporan o las que llegan a fase 3, estamos todavía, digamos, con cierta lentitud y bueno, básicamente con ganas de ver más gente vacunada en el corto plazo. Así es, Fer. Bueno, creo que llegamos al final del programa, así que no nos queda más que saludar a nuestra audiencia y decirles que el próximo martes estaremos de nuevo con todos ustedes. Perfecto, un saludo a toda la gente. Nos vemos la semana que viene, Oscar.
no quiere tomar, no tiene más sed, no quiere dormir.